Shalom, este es Rafael, estamos aquí con el Rabí Natán, en la tumba de Rabí Natán de Breslov. Rabino, ¿por qué es tan importante Rabí Natán de Breslov en el movimiento de Breslov? Rabí Natán fue el Yehoshua de Rabí Nachman. Rabí Nachman dijo sobre él que él era su estudiante, su Yehoshua, su discípulo más importante, que iba a seguir los caminos de él. Él fue no solamente eso, pero fue el escriba. Entonces, sobre él, Rabí Nachman dijo que nadie en verdad conoce su esencia, excepto Rabí Natán, un poco. Una vez estuvimos aquí, hace como 10 años, con el Shlomo Eliezer Shik, y él nos dijo, Eliezer Shlomo Shik, nos dijo que todo lo que tenemos aquí en Breslov, todas las enseñanzas rabinas que tenemos, se las debemos a Rabí Natán, por la importancia de él, que él se dedicó no solamente a entender y a orar por cada oración que él, cada lección que escuchaba de Rabí Nachman, pero también de ponerlas en práctica y de escribirlas para nosotros. Porque no es solamente una persona tomar algo, una enseñanza que aprendió en este tiempo que hemos estado en Uman para Rosh Hashanah, tantas lecciones de Torah que hemos aprendido, y tomar esas lecciones, usarlas y ya. Eso no era suficiente para Rabí Nachman. Él las usaba, se inspiraba, tomaba fuerza de ella y ayudaba a los demás a buscar esa misma fuerza y a elevar a los demás. Esa es la importancia de Rabí Natán. ¿Cómo podemos imitar o ser como el Rabí Natán en poner en práctica las enseñanzas de Rabí Nachman y ser verdaderos así de verlo? Eso, con mucha oración y dedicación. Una persona tiene que librarse de todos los dimionot, las ideas, las fantasías que tienen en su mente, y pedirle a alguien que le aclare todo a través de la oración personal. Y no solamente eso, pero ayudar a otras personas también, ayudarlos a ellos a alcanzarse, a acercarse al Tzadik, al verdadero Tzadik. Muchas gracias, Saku Baruch. Saku Baruch.